Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus. En el vídeo de hoy vamos a ver unos cuantos consejillos para sacarle el máximo partido a vuestro Samsung Galaxy S8 o S8 Plus. Ya sabemos que son un auténtico pepino según lo sacas de la caja, pero con estos consejillos vamos a intentar convertirlos en unas auténticas bestias. Bueno, así que ya lo ves, el primer consejo de este vídeo es elimina el bloatware. Lo primero de todo te estarás preguntando qué narices es el bloatware. Bueno, pues el bloatware son todas aquellas aplicaciones que vienen directamente embebidas dentro de nuestro smartphone, que son instaladas o bien por el fabricante o bien por nuestro operador de telefonía. Ambas seguramente no las vas a usar en tu vida o no te gustaría tener que usarlas y de esa manera podemos eliminarlas para que no estén consumiendo recursos dentro de nuestro teléfono. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues muy sencillo. Vamos directamente a la aplicación en cuestión y la mantenemos pulsada y en ese mismo momento nos van a aparecer tres opciones en la parte de arriba. Una de ellas va a ser la opción de desactivar. De esta forma, esas aplicaciones van a quedar digamos escondidas dentro de nuestro teléfono, pero ocupando el mínimo espacio posible y gastando los menos recursos posibles. Bueno, pues nuestro segundo consejo para activar el modo bestia del S8 es digamos eliminar todos los chupadores de sangre, las drenadoras de RAM que yo las llamo, que son aquellas aplicaciones que no nos damos cuenta, pero que están gastando una cantidad de memoria RAM, de recursos al fin y al cabo, absolutamente brutal. Hay muchísimas aplicaciones que ni siquiera te esperarías que estén en esta lista. Pues hazme caso que hay algunas que son muy famosas y es una manera de poder eliminarlas, digamos, entre comillas, porque si las queremos usar tenemos que seguir teniéndolas, pero por lo menos saber y conocer cuáles son las que nos están drenando de manera exagerada nuestra memoria RAM. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy fácil. Para esto tenemos que activar las opciones del desarrollador del S8, que vamos a ir a ajustes, en la parte de abajo acerca de nuestro teléfono, y en la parte de información del software vamos a pulsar el número de compilación repetidas veces, ¿vale? No sé cuántas son exactamente, parece que son 6, 7, algo así, y de esta forma se nos activa en las opciones de desarrollador, ¿vale? Dentro de estas opciones tenemos una opción que es servicios en ejecución, y ahí nos van a aparecer una lista de todos los procesos que están ahora mismo activos en el smartphone, ¿vale? Ya sean procesos propios del sistema o aplicaciones. Además, nos va a decir al lado de cada uno de ellos la memoria RAM, la cantidad de RAM que están consumiendo. Así podremos saber con certeza cuáles son aquellas aplicaciones que son auténticos lastres para el rendimiento de nuestro S8. Bixby, por favor, ¿me puedes poner una alarma para mañana a las 8? ¿A que no puedes? Bueno, efectivamente, Bixby a día de hoy, por lo menos a día de hoy, no sirve absolutamente para nada, ¿vale? Tenemos mil aplicaciones, mil opciones que son parecidas a Bixby, es decir, un hub de estos de notificaciones, de widgets, que nos va recomendando noticias. Tenemos el propio Google Now, tenemos Flipboard, tenemos un montón de opciones. No necesitamos Bixby para nada. Y lo que vamos a hacer va a ser desactivarlo, vamos a matarlo del todo para que no esté consumiendo esos preciados recursos que hacen que nuestro S8 no se mueva como una auténtica bestia. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues en la pantalla de inicio, nos situamos en la pantalla de inicio de nuestro S8 y vamos a mantener pulsado o hacer un pinch to zoom, ¿vale? Un pellizco en la pantalla y vamos a ver los diferentes escritorios, ¿vale? En el apartado, digamos, en el escritorio de la izquierda, si desplazamos, nos aparece Bixby. Bueno, pues arriba a la derecha tenéis un botón, directamente pulsarlo y de esa manera se desactiva Bixby, ¿vale? Ya no va a volver a molestarnos el pobre Bixby, siempre lo podréis activar en cualquier momento, por si acaso Samsung decide de alguna vez por todas actualizarlo y mejorarlo y sacarlo en idioma español y hacer que Bixby sirva para algo. El tema de los asistentes personales es un tema curioso, pero bueno, a día de hoy en nuestro S8 o S8 Plus, Bixby no aporta más que desgracias. Bueno, y después de matar al pobre Bixby, vamos a conocer el siguiente consejo del vídeo, que no es otro que, digamos, acelerar las animaciones de nuestro teléfono, de nuestro sistema, ¿vale? Es una práctica que es, digamos, como una especie de efecto placebo. No necesariamente el teléfono va a consumir menos recursos, pero sí que al ojo humano, a nuestro ojo, nos va a dar la sensación de que nuestro teléfono se mueve mucho más ágil. Para esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir de nuevo a las opciones de desarrollador que activamos antes, ¿vale? Y dentro de esas opciones tenemos varias que son, digamos, de escala de animación, pone por ahí, bueno, lo estaréis viendo por aquí.
por defecto te vienen puestas en una velocidad de 1x, ¿vale? Eso quiere decir que cada vez que tú pulsas una aplicación y esta se abre, esa animación tarda un segundo. Bueno, pues podemos limitarlo, podemos hacer que ese tiempo baje a la mitad, ¿vale? Lo podemos poner en 0.x, de esta manera bajará a la mitad, digamos que se abrirá mucho más rápido, o incluso lo que a mí me gusta, que es desactivarlas por completo. Es un poquito raro al principio si lo desactivas por completo porque no hay ninguna transición, o sea, es pasar de una aplicación a otra de forma rapidísima, pero es lo que hace que a mí me guste más usar el S8, que parezca que vuela, que sea un rayo que ni siquiera tu vista puede verlo. Oye, y vamos ya con el siguiente consejo del vídeo, que no es otro que establecer un fondo de pantalla, un wallpaper estático. En el S8 o el S8 Plus, por defecto, nos viene una imagen en movimiento como fondo de pantalla, con ligeras partículas que veréis por ahí. Bueno, evidentemente, cualquier fondo de pantalla que sea animado, que sea en movimiento, va a consumir muchos recursos de nuestro teléfono y puede hacer que vaya un poquito más lento o que tenga un poquito de lag en alguna de sus transiciones. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, que sepáis, porque hay mucha gente que no lo sabe, que la misma imagen que en el S8 la tenemos en movimiento, también la tenemos de forma estática, es decir, sin animación ninguna, ¿vale? Entonces, simplemente, si nos gusta muchísimo una imagen en movimiento de Samsung, la que es azul con estrellitas por ahí volando, bueno, pues tenemos la misma, pero en formato estático. Bien, entonces vamos a seleccionarlo y una vez seleccionado y ya estemos en la pantalla digamos, recortar el fondo de pantalla, veréis una opción debajo que es como activar el efecto de movimiento o desactivarlo. No os olvidéis, por favor, de marcar la opción, quitarla, apagarla, para que no haya efecto de movimiento ninguno en la aplicación y así digamos, no se empiece a ir más lento nuestro teléfono. Así que bueno, seguimos avanzando hacia nuestra bestia absoluta y lo siguiente que vamos a hacer es elegir las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano. Esto es una práctica muy habitual para la gente, los usuarios un poquito más avanzados, pero hay muchísima gente que no tiene absolutamente ni idea de lo que estoy hablando. Bueno, para eso nos tenemos que ir al apartado de uso de datos en nuestro S8, ¿vale? Y dentro del uso de datos hay una opción que es ahorro de datos. Bien, dentro de esa opción tenemos una lista con todas las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano, es decir, cuando tenemos nuestro smartphone en el bolsillo guardado, pues están ejecutándose, pues pidiendo información al servidor para ver si tenemos un WhatsApp, por ejemplo, pidiendo información a cualquier cosa, ¿vale? Son aplicaciones que están corriendo en segundo plano. Vale, desde esta lista vamos a poder bloquear aquellas aplicaciones que no queramos que se ejecuten en segundo plano, porque a lo mejor es muy importante que el WhatsApp te llegue a cada segundo, pero a lo mejor tu cuenta de Facebook, si alguien ha comentado o dado un me gusta a tu publicación, no es necesario o no te interesa que estés todo el rato vibrando en el bolsillo, sino que tú cuando lo saques del bolsillo y actives la pantalla, es decir, cuando estés en primer plano, pues Facebook va a funcionar sin ningún problema. De esta manera conseguimos un montón de ahorro de energía, un montón de ahorro de datos, si nuestra tarifa no es muy grande, y por supuesto que nuestro teléfono esté mucho más desahogado y sea capaz de moverse mucho más rápido. Bueno, nuestra siguiente opción es bajar la resolución de la pantalla. A ver, esto no lo recomiendo para todo el mundo, ¿vale? Vamos a diferenciar dos situaciones distintas en las que os puede venir bien. Uno, si queremos ahorrar batería, vemos que nuestro smartphone, por el uso que le damos, por lo que sea, no llega al final del día, bueno, pues bajar la resolución de la pantalla puede ser una buena opción para, digamos, paliar un poquito ese detalle. La opción 2, la situación 2, es cuando notéis, si sois unos amantes de los videojuegos, ¿vale? De los juegos para el móvil, si notáis que algún juego no va todo lo fluido que debería, o queréis que vaya un poquito más ágil, pues para, yo qué sé, para cualquier cosa, bueno, pues en este caso sí que es recomendable que bajemos la resolución de la pantalla. Bajarla según veáis que funciona más o mejor o peor el juego. Si necesitáis jugar en 720p, se ve bien, no necesitáis más resolución y el juego va mucho más fluido, pues perfecto. Está comprobado. ¿Vale? Está comprobado que bajar la resolución de la pantalla no hace que tu S8 ejecute las aplicaciones más rápido o se mueva más rápido, ¿vale? Es simplemente para estas dos situaciones, batería y juegos en el móvil, ¿vale? Para todo lo demás, no es necesario que limitéis la resolución de vuestra pantalla. Vamos ya casi con la última de nuestros consejos, el último de nuestros consejos para activar el modo bestia en nuestro S8, y es uno que la mayoría de personas no sabe y que Samsung lleva incluyendo desde hace algún tiempo. Me refiero a programar reinicios automáticos de nuestro smartphone. Un reinicio cada poco tiempo es una de las mejores soluciones para, digamos, que nuestro teléfono limpie todos aquellos archivos basura, aquellas
cosas que tengan almacenadas en la caché y que no sirven para nada, ¿vale? Y que hacen que nuestro teléfono vaya mucho más lento. Bueno, pues Samsung tiene la opción de activar reinicios automáticos. ¿Cómo vamos a programar nuestros reinicios automáticos? Bueno, vamos al apartado de ajustes, en concreto administración general, y dentro de esto en restablecer. Allí veréis la opción de reinicios automáticos que podéis programar por hora, pues por ejemplo, poner una hora que estéis durmiendo, ¿no? Pues yo que sé, a las 3 de la mañana, siempre y conectado al cargador o con el wifi puesto, ¿no? De esa manera vais a notar que siempre se reinicia el teléfono todas las noches, y eso va a hacer que funcione muchísimo mejor en el día a día, de verdad, no sabéis lo bueno que es un buen reinicio a tiempo para solucionar problemas del smartphone. Bueno, ya sabéis que no me gusta despedirme sin un consejo extra, sin un plus, por eso somos topes de gama plus. Bueno, ¿cuál es? Pues vamos a activar, digamos, la opción, el modo juego que tiene el S8. ¿Por qué el modo juego? Bueno, yo la verdad que las pruebas que he hecho con el S8 Plus, he descubierto que es el modo dentro de las configuraciones que tiene el propio S8 con el que el teléfono lo noto mucho más ágil, más fluido, más rápido al fin y al cabo, ¿vale? Hay otros modos, incluso hay un modo alto rendimiento, hay un modo multimedia, por si queréis disfrutar de una experiencia multimedia fantástica, pero este modo juego, digamos que es el que a mí más me ha gustado para acelerar el rendimiento del S8. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues en nuestros ajustes rápidos, bajamos la pestañita de notificaciones, nos movemos y tenemos los ajustes rápidos. Ahí veréis un botón que se llama modo rendimiento o algo así. Entonces dejáis pulsado ese botón y os lleva ya a las opciones, dentro de las cuales veréis las diferentes y encontraréis el modo juego. No sé exactamente qué parámetros toca este modo juego, sé que baja la resolución de pantalla, como hemos hablado antes. Pero en lo demás no sé exactamente cómo afecta, pero lo curioso es que el teléfono se mueve muchísimo más ágil y es una gozada, de verdad, probarlo, activar este modo juego. Así que nada más, espero que te haya gustado muchísimo estos consejos para activar el modo bestia de tu S8. Espero que los disfrutes muchísimo y, por supuesto, si sabes de algún otro consejo que me haya dejado yo, pues los puedes dejar por aquí abajo en los comentarios. No te olvides de suscribirte si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien, chao. Thank you.